Nadie se lo esperaba y menos que menos la monarca. Este viernes la reina Letizia tiene junto a la familia Ortiz motivos de alegría y celebración. Su hermana Thelma se convierte en madre por segunda vez y dio a luz a una niña a los 47 años de edad. Ocurrió todo de forma muy rápida, al menos para la prensa, pues el embarazo de la confraterna de la reina Letizia trascendió cuando ya tenía un avanzado estado de gravidez y hoy se confirma el nacimiento de la última integrante del costado plebeyo de la monarca. Para los felices padres, no es su primera experiencia parental. La madre de la bebé tiene una primera hija, Amanda, producto de su matrimonio con el toledano Enrique Martín Llop, y el padre también tuvo hijos previos de su primer enlace catal Robert Gerardi Flor y Jane Elise. Se trata de un momento muy esperado por Thelma, quien trae al mundo a la primera vástaga fruto de su amor con el abogado irlandés Robert Gavin, con quien comparte vida desde 2019 y ha sido un gran apoyo para ella en medio de las más recientes polémicas en las que se han visto involucrados. Apenas hace algunas semanas, tanto la hermana mayor como el cuñado de la reina Letizia volvieron al ruedo mediático, tras conocerse que serían padres nuevamente y esto generara la reacción más inesperada por parte de la ex esposa de Gavin, Sharon Corr, ex integrante de la banda The Corrs, quien sacó un nuevo sencillo musical para contar su versión con respecto al fracaso de su matrimonio de 20 años y la presunta. Pero sin duda, la consanguínea de la reina Letizia y su pareja han logrado permanecer fuertes ante las especulaciones y rumores que siempre rondaron su relación hasta nuestros días, cuando su amor se afianza con la llegada de la niña que ahora comparten. Por ahora no se ha podido saber qué nombre llevará la pequeña, cuando se tendrá previsto que la reina Letizia y su familia conozcan a su nueva sobrina o si Thelma fue dada de alta o permanece bajo cuidado médico y puede recibir visitas una vez que la monarca regrese a la capital. En estos momentos solo trasciende la felicidad entre la familia y ya habrá tiempo de conocer otros detalles.